Good evening, ladies and gentlemen. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Course Beginner 1. Welcome to your English class. Today is Thursday, June the 30th, the last day of the month. This is class 4, possessive adjectives. General adjective, general objective, sorry. This is the general objective. This is the specific object. The specific objective. And this is the class objective. At the end of the class, participants will be able to identify and use possessive adjectives and nouns correctly. Agenda, favorites, possessive adjectives, possessives of nouns, possessives, extra practice. Favorites. We're going to be the first part is discussing favorite. Okay. Juan Carlos, good evening. What's your favorite? Good evening. What's your favorite day of the week? Wednesday, Monday. Wednesday. Ah, Monday. 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 Wow. For me, Sunday. What? For me, Sunday. Why? Because Sunday, I don't work. And Monday, it's difficult to begin. Cuesta empezar el lunes. So Monday, no. But Sunday, yes. Sunday, yes. Okay. Alex, what's your favorite day of the week? Wednesday. Wednesday. Oh, okay. Wednesday. Okay. Wednesday. Yes. Let's see some days of the week here. The color. Let me change the color. So days of the week. Days of the week. First, Sunday. Monday. Tuesday, Wednesday, and Saturday. Okay. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday and Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Juan Carlos' favorite day is Monday. Okay. Yes, I do. Yes. Alex says it's Thursday. Uh-huh. And yes. Yes. Jacobo, I'm sorry about your situation. Okay. Jacobo, siento lo de su situación. Okay. Gracias, teacher. Sí. Así que ayer no pude estar por esa razón, porque ya viene bastante noche, ya solo faltaban como 20 minutos para terminar la clase y ya no me dio tiempo de conectarme. Sí, pero puede verlo grabado. Quedó feo. ¿No? Vaya, lo voy a ver el fin de semana, porque como por el espacio ya solo tengo estas 2 horas, ya más noche tengo que dormir. No, tiene que descansar. Ajá, exacto. Ajá. Ok. Bien. Sorry. Okay, my friend. Sorry. ¿Qué día me dijo? Ajá. What's your favorite day of the week? My favorite day is Saturday. Saturday. Excellent. Sí. And you, Tatiana, what's your favorite day of the week? My favorite day is Sunday. Sunday. I understand, my friend. Yes, very good. Carolina, what's your favorite? Saturday. Saturday too. Ah, okay. Nice. Okay. Let's see. Tatiana said, okay. Karen, what's your favorite? Sunday. Ah, I see that you are like a Power Ranger right now. Excellent. Okay. Sí, de camino todavía. Sí, con cuidadito, oye, con cuidadito. Luis, what's your favorite day of the week? Okay. Kelly, what's your favorite? Saturday. And Maria Elena? Teacher Maria Elena is eating right now. It's okay. Enjoy your food, no problem. Okay, let's continue. Okay. We're going to be practicing possessive adjectives. We're going to practice possessive adjectives. His, her, their. Movie, color, day, month. Okay, what's his favorite movie? Fast and Furious. What's her favorite movie? Titanic, because it's romantic. What's their favorite movie? Transformers. Okay. Their favorite movie is Transformers. Their favorite movie is Transformers. Okay. What's his favorite color? What's his favorite color? His favorite color is green. What's her favorite color? What's her favorite color? Her favorite color is pink. Okay, so that's what you have to practice. Movie, color, day, month, number. Movie, color, day, month, number. His, her, their. What's his favorite movie? What's her favorite movie? What's their favorite movie?
Okay, what's his favorite color? What's her favorite color? What's their favorite color? Okay, so go like that. Practice with this. Okay, Fast and Furious, Titanic, Transformers. Green, pink, brown. Friday, Sunday, Saturday. July, May, October. 7, 10, 20. Okay, let's practice this first, volunteers, and then in the groups. Juan Carlos, can you ask Yanira, please? Okay, estoy listo. Yes. Juan Carlos, puede preguntarle a Yanira, por favor. Can you ask? Can you ask me? Perfecto. What is movie? Favorite movie? Whose? His, her, or theirs? What is? Mm-hmm. Favorite. What's his? What his favorite movie? Movie. Johnny. Yanira Diaz. Okay. My favorite movie is Fast and Furious. Fast and Furious, yes. Fast and Furious. In this case, because of his favorite movie is Fast and Furious, okay? Uh-huh. Susan. Okay. Hola. Juan Carlos is going to ask you a question. Juan Carlos le va a preguntar. Okay. Okay. What is favorite movie? Juan Carlos, which? His, her, or their? What's his favorite? What's her favorite? Or what's their favorite? His. His. Okay. Repeat, please. What? It's his. No. What's? What's his favorite movie? Uh-huh. My favorite movie is his favorite movie. Ah, perdón, his favorite movie. The movie. Uh-huh. Is Fast and Furious. Fast and Furious. Excellent. Thank you. Let me see. Maritza, what's her favorite day? What's her favorite day? My favorite. Her favorite day. Her. Her favorite. Her favorite day. Uh-huh. Her favorite day. Day. Free day. Is free day. Is. Their favorite. Sunday. Look. Her. Hers. Day. Favorite. Sunday. Day is Sunday. Excellent. Her favorite day is Sunday. Ok, my dear niñitos, en este no vamos a contestar my, porque no, aquí no le están preguntando what's your favorite, sino his favorite, el de él, el de ella y el de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? His, her, and their. Yes? Ok, excellent. Let's continue. Thank you, Maritza. María Elena is not here yet.
Okay, let me see. Now, I was waiting for people to be here, so let's begin with the attendance. Tomemos la asistencia. Les aviso para que se alisten. Oh, está dentro de Zoom. Ok, salgamos. Bye. Si no, no lo abre. Ok. Alex Enoch Ramírez. Presente. Excelente. Carolina Stephanie Hernández. Presente. Excelente. César Daniel Sánchez. Edgardo Ernesto González. Edgardo. No Edgardo. Ok. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Excelente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excelente. Juan Carlos Morales. Presente. Excelente. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excelente. Laura Guadalupe Fuentes. Presente. Excelente. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares. Presente. Excelente. Maritza Lisette Morales. Presente. Excelente. Marvin Ernesto Calderón. Marvin, no. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excelente, Mónica. Welcome on board. Gracias. Yes. Ricardo Isaac Argueta. Xenia Judith Peña. Xenia, no. Susana Francisca Amaya. Present. Excellent. Wilber Fernando Aquino. Wilber. Okay. William Alexander Ramírez. Presente. Okay, yes. Karen está aquí, ya la vi, ya vi la fotito. Ya la vi, Karen. No se preocupe. Oye, ya la vi. Tranquilita. Concéntrese en manejar y que no se va, no le va a pasar nada. Ok. William Alexander Ramírez. Presente. Excelente. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excelente. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Excelente. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excelente. Nice. Very good. Okay. My dear niñitos y niñitas. Let's begin. Let's continue. Okay. Let's see. Les voy a modelar para que... ¡Ey, qué chivo, Ticho! Nos va a modelar. No, les voy a modelar el ejercicio. Ok, so, les voy a modelar el ejercicio para que cuando vayamos a los grupos lo hagan bien. Ok, de acuerdo. We have... What's... his favorite month? What's his favorite month? His, July, right? His favorite month. His favorite month is July. Okay. Yes. What's his favorite month? Okay. Number, her,
What's her favorite number? What's her favorite number? Her favorite number is, her favorite number is 10. Her favorite number is 10. Okay, another one. Bear. What's their favorite color? No, fíjense que estamos contestando con el mismo que ponemos aquí abajo. Solo, y este aquí también el mismo aquí. Entonces, what's a favorite color? What's their favorite color? Their favorite color is their and color. La conjunción de color y their, brown. Their favorite color is brown. Their favorite color is brown. Excellent. So, practice with this. Practice with this. Let's go to the groups. A Karen hay que tenerle consideración porque viene manejando y no le va a pasar nada por concentrarnos en otra cosa. Ok, so let's see. Permission to share the screen. Les mandé la presentación. No, teacher. No se las mandé. No, teacher, no. No, no. Ay, qué malo. No. Qué malo soy, ¿verdad? Espérenme, se las vamos a mandar. No, ya me iba a salir del grupo. Sí, de plano, y con toda razón. Vamos a ver. Se las vamos a mandar. Aquí ahorita se las mando. Perdón que se me chicoteó. Y es porque estaba haciendo la... ¿Se acuerdan que no se grabó la última parte? Sí, teacher. No se grabó, la volví a hacer, hice una segunda parte hoy en la tarde antes de las 6. Nah. Así es que ojalá que les sirva. Ahí está colgada también esa parte. Ok. Teacher, una consulta, se recuerda los audios que envió. No sé si entendería que una de las presentaciones que envió tiene que ver con eso o es diferente. Yo creo que sí tiene que ver con eso, pero ahorita porque no he tenido tiempo no se los he mejorado, pero el domingo voy a tener libre, el domingo tengo disque libre porque tengo un montón de cosas que hacer, pero bueno, voy a sacar tiempo para hacerles los audios como deben ser hoy. Y dentro de un ratito les voy a enseñar más o menos cómo ser un poco autodidactas con el vocabulario. Ok, ¿por qué razón? No porque yo quiera ser Aragán, sino porque yo no siempre voy a estar con ustedes. Entonces ustedes tienen que aprender también a ser un poquito autodidactas. Y les voy a enseñar, bueno, ustedes ya lo conocen, pero igual para que lo recuerden, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que usar? Vale. Vamos a ver. Vamos a usar
Okay. Ya le mandé el archivo. Teacher, yo ahorita lo estoy descargando. Ok, excelente. Les voy a compartir esta pantalla que normalmente internet no compartimos, pero se les voy a compartir por la necesidad de el uso. Vale, se les voy a hacer un poco más grande la pantalla. Vale, más grande. Pues, supuestamente se hizo más grande, pero no se modificó. Va, hoy sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. ¿Ver la pantalla? Sí. No. Ok. Yes, yes. Yes, yes. Ok. Over here, you have to write el texto. Perdón, que aquí está. Vamos a poner el texto. Ustedes ven el texto. No, ya no me gustó. Busy, ok. Pone el texto busy. Aquí le aparece el significado. Y usted ya puede conocer cómo va la idea esta. Y puede poner la pronunciación. Okay. No. Busy. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Hey, beautiful. Very smart, Google. But I was not saying that. Okay. Busy. Y aquí le ponen la pronunciación. Busy. Veamos si le oyen el sonido. Busy. Busy. Yes. Yes. Busy. Okay. Allí pueden oír la pronunciación de, pueden ver la palabra y la pronunciación de lo que es. Este es en Google Translate. Solo ponen Translate y les aparece por default, les aparece inglés y español. Teacher, una consulta. Aparte de Google Translate, ¿son buenas también, por ejemplo, es una pregunta, son buenas también, por ejemplo, Duolingo o Duolingo, algo así? Duolingo es muy recomendable y sí se lo recomiendo. Es bueno. Es muy bueno. Ok, now let's go back. Now let's go to the groups. Okay. Let's go to the groups and we practice. What page do we practice? Page 8. Página 8 vamos a practicar. Practice page 8. Let's see, how many people are we? ¿Cuántos estamos hoy presentes? 19, teacher. 19, excellent, yes. So? 19. 16, in reality, we can make 6 groups. Ah, pues ya solo 18, teacher, se salió uno. Okay, no problem. Then, no, hagamos 5 grupos. Okay, now the groups are opening, let's practice. Let's practice.
Hola, buenas noches, Maritza. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tatiana creo que ya se va a incorporar quizás o está ocupada. No sé si empezamos nosotros, Maritza, ¿le parece? Ya estoy. Le pregunto yo o usted me pregunta. Si gusta, empiece usted, yo contesto. Vaya, perfecto. What is favorite movie? His favorite movie is Titanic. Okay. What's here? Her. What here? What's her favorite color. Her's favorite color is pink. Her favorite color is pink. Okay. Yes, very good. What's their favorite de la dinámica o estaba haciendo? Hola. Según yo entendí, alguien tendría que preguntar. Alguien hace la A y otro hace la B. Me siento primero como en his, después en her y después en they. Ups. Pero, realmente en este aspecto ambos podemos decirlas porque como yes Tatiana no yes Mónica buenas noches Mónica, tenemos una duda. ¿Cuál sería la página 8? La página 8 donde están los possessive adjectives. Si usted la abre en PDF, le aparece en la base izquierda, le aparece 8 de 27. Ajá. Sería possessive adjectives donde dice movie, color, day, month y number. Tenemos que formular las preguntas y las respuestas, así como usted nos estaba explicando en la clase. Excelente. Uh-huh. Yes. Bye. Gracias. My pleasure. Gracias. ¿Hago una pregunta? Ajá. ¿Me voy a responder? Sí. Vale. What's your favorite number? Pero creo que tenemos que poner his si se trata de él. Y her si se trata de ella. Correcto. Le voy a preguntar a usted de él. De William. De ellos. Por decirlo, de ellos. What's their favorite movie? Sería favorite is Transformers. De acuerdo. En este. Their favorite number is 10. Ok. Voy a preguntar yo ahora. What's his favorite movie? Voy a contestar yo. Ah, ok. Conteste usted. No, dele usted. De acuerdo. His favorite movie is Titanic. No, era Fast. Era Fast y Furioso. Fast and Furious. En Furious. Hoy que pregunte Luis Alberto.
What's her favorite color? His favorite color is hair. Sí. Her favorite color is brown. Pero podemos decir los tres colores, ¿verdad? El que uno considere. No sí, importa. Yes. Ah, ok. No, no importa. ¿Cuál pregunta? Depende de cuál pregunta. Pregunta de tiene que decir el brown. Pero si es de her, va a decir de el, porque her es pink. Si es his, es green. Porque what's his favorite color? His favorite color is green. What's her favorite color? Her favorite color is pink. Color is pink. What's no, their sir. Favorite color? Their favorite color is brown. Yo pensé que se podía decir, teacher, cualquier color independientemente, pero no. Ya me quedó claro. No, usen la cajita. Sí, de acuerdo. Okay. El ejercicio es mecánico. Mecánico para crear para que realmente la fórmula. De acuerdo. No sé quién pregunta ahora. Pregunto. Voy a preguntar. Ah, de acuerdo. Bueno, vamos a empezar entonces desde la primera hasta que la terminemos. What's his favorite movie? His favorite movie is Fast Food. ¿Cómo fue que me dijo ese? Decía Fast and Fast and Furious. Fast and Furious. Luis Alberto pregunta. Okay. What's her favorite day? What his favorite day? His favorite day is Saturday. Sí. What's her favorite colors, Eli? Her favorite color is pink. Tengo una duda, teacher. ¿Cómo se dice? ¿Es here o her? Her. Este es his para hombre, pero his. Para señorita, her. Her. Para lady, her. 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 There. 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 Her. There. There. Her and his. They, her and his. And his. Mm-hmm. And his. Okay. Yeah. Okay. Gracias, teacher. My pleasure, my friend. ¿Y okay. El mes? ¿Cómo se pronuncia? Month. 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 Lengua entre los dientes. Month. 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 Okay. Vaya, Karen. What? Her favorite man. Her favorite month is May. May se dice mayo. Me imagino que es mayo. May. May. Creo que sí, May. Le toca. Sí, es cierto. What's their
favorite number, what their favorite Monday, number, perdón. Their favorite number is 10. What his favorite day? His favorite day is Sunday. What's their favorite movie? Their favorite movie is Transformers. Okay. What's his favorite month? His favorite month is October. What their favorite colors, otra vez. Their favorite color is brown. Let's go to the main groups, okay? Let's go to the main group. Thank you very much. Okay, teacher. Yes. Okay, ladies and gentlemen, let's move on. Possessive adjectives. Possessive adjectives. The purpose is to express possession, right? Possession, teacher? Sí, posesión. Lo que es suyo, lo que es de otro, lo que es... Okay. Okay. Let's see. What do we have in the picture here? What objects do we have in the picture? Let me make it bigger. Book. Laptop. Excellent. We have a laptop. Coffee. Glass. Okay. Let me write them. Laptop. Laptop computer. Cell phone. Laptop computer. Cell phone. Pencil. T-shirt. Yeah, pencil. Pencil. Okay. Pencil. Coffee mug. Pero digamos solo coffee mug. Coffee mug es la taza para tomar café, ¿verdad? No es la coffee cup, las tacitas blancas esas descartables. No, coffee mug, la que tiene orejita, ¿ok? Coffee mug. Ajá. Shirt. Shirt. Ah, yes. There is a top or a shirt. Let's say shirt. Okay. Mouse. There is a mouse too, right? A mouse. Yes. Book. There's a book. Okay. Notebook. Notebook. Tablet. Tablet. A plant. There is a plant. Yes, a cactus. So a plant. Yeah, there's a plant. T-shirt? Shirt, camisa? Yeah, there is a shirt. Put them here. Shirt. Glasses? Aha, and the camera? Glasses? Camera. Glasses, yeah. Reading glasses. Reading glasses. Okay. That's it, right? Perdón, ¿qué es reading?
leer. O sea, reading glasses es una sola palabra. Digamos que usted está diciendo lentes para leer, ¿verdad? Reading glasses. Yes, gracias, gracias. Yes, my pleasure. Yes, Monica. ¿Y hat, sombrero? Ah, there is a hat. Hat. Escritor, ¿no? ¿En qué están puestas? Ajá, exactly. Desk. Yeah. No están en el suelo, ¿verdad? Sino que en el desk. Ajá, desk. Ajá, exactly. We have headphones. Mónica, ¿tiene otra pregunta o no bajó su manita? No, perdón, no bajé la mano, ahorita la bajo. Okidoki. Gracias. No, no problem. Okay, any other? Markers. Markers. Teacher, ¿qué son markers? Plumones. Plumón. Pen. Sí, sir. Markers. Pen. Pen. Yeah, there are pens, right? Okay. Teacher. Pens. Uh-huh. Pens. Scissors. Yes, let's put the scissors on this side. Scissors. ¿Qué son scissors? Scissors. Tijera. Mm-hmm. Scissors. ¿Y los audífonos? Headphones. Ok. Headphones. Aunque estos más que headphones son earplugs. But, ok. Earplugs. Son los que usted se mete en la orejita, no en el oído, no en la oreja aquí, sino en el oído. ¡Pum! ¡Wow! Y quedan trabados ahí. Entonces, esos son earplugs. Okay. Algunos son para oír, otros son para otra cosa. Para no oír. Ok. So, earplugs. What else? But you can say headphones. Something else? Creo que hay una batería, pero no sé cómo se dice. Battery. Ok, uh-huh. Yo creo que más que batería es un disco duro. Disco duro. Duro externo, ajá. External. Ajá. Hard drive. HD le vamos a poner aquí, en la parte de abajo le voy a poner el significado, hard drive. Que estos ya van de salida los hard drive, porque los liquid se los están comiendo. Mouse. Sí, mouse, no pusimos mouse, ¿cómo no? Aquí está, mouse. Ah, perdón. No problem, don't worry. There are two tablets. No, this is not a tablet, this is a Kindle. Kindle. So, we have a tablet. This is a tablet. And this is a Kindle. ¿Qué es eso? Kindle es un lector electrónico de libros. Sí, allí usted puede cargar libros en KW. No, ya no me acuerdo. Pero están en EPUB. EPUB se escriben. EPUB están en Movi, EPUB, KZW. No me acuerdo los otros formatos. Pero son compatibles con diccionarios, tienen para pronunciación, para definiciones, para todo. Son chivos. Ok. Kindle. Ok. Pronunciation. Laptop, computer. Cell phone. Pencil. Coffee mug. Shirt. Mouse. Book, notebook, tablet, plant, camera, reading glasses, hat, desk, headphones, markers, pens, scissors, headphones, earplugs, battery, external HDD or hard drive, Kindle. Okay, y la pregunta del millón. Do you have
Para singular puedes decir, do you have a... O puedes decir, do you have, solo do you have... Y la respuesta es yes, I do, or no, I don't. Yes, I do. Or no, I don't. Oops. Wow, thank you, sir. Comma, my dear son says, I don't. No, I don't. Okay, we're going to ask. Carolina, do you have a mouse? Yes, I do. Yes, I do. Cuidado con el queso. No, mentira. Okay. Juan Carlos, do you have a tablet? Yes, I do. Yes, you do. Susan, do you have a coffee mug? Yes, I do. Yes, you do. Okay. Yanira, do you have a camera? A photographic camera? No, I don't know. No, you don't. Maritza, do you have a hat? Do you have a hat? No, I don't. No, you don't. Okay. Maria Elena, do you have a Kindle? Perdón, ¿de qué es Kindle? Kindle. Un lector de libros. Lector. Ah, no, I don't have. No, you don't have. Okay. Yo tenía, pero ya no tengo. So I don't have. Okay. Pero bien chivos. Chivos, chivos. Okay. Monica, do you have headphones? No, I don't have. No, you don't have. Uh-huh. Okay. Tengo una pregunta. Okay, ask the question. Se podría contestar, digamos, si pregunta, do you have a computer? Podría contestar, yes, I have a computer. Sí, solo que en la vida real no le contestarían así. Uh-huh. ¿Por qué razón? No me gusta repetir lo que ya se dijo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí dice, en las escuelas, antes enseñaba, pero es para práctica de pronunciación, no porque fuera realista. Do you have a computer? Yes, I do. I have a computer. Porque está la corta, la respuesta corta y la respuesta larga. Ajá. Para practicidad y para más realismo, yes, I do. Hey, do you have the newspaper? No, I don't. Do you need it? Okay, it's real. ¿Tienes el periódico? No, no lo tengo. No, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tienes el periódico? No, lo necesitas. Okay. Do you have the newspaper? No, I don't. Do you need it? Okay, so it's more realistic, but you can answer. Yeah, puedo contestar. Yes, I do. I have a laptop computer. Y esa es la respuesta larga. Okay. Gracias. No problem. Okay. Susie, do you have headphones if repeated? En una la puse unida y en la otra la puse separada. Puede ser separada y unida. Okay. Do you have reading glasses? Reading. No, I don't. No, you don't. Okay. Excellent. Let me see. Maritza. Do you have a cell phone? Yes, I do. Teacher, I have a cell phone. I have three cell phones, teacher. three cell phones. Emerson, do you have markers? Markers. Plumón. Yes, I do. Yes, you do. Excellent. Let's see. Juan Carlos, do you have a coffee mug? No, I don't. Oh, you don't. Karen, do you have a hat? You have a hat? Yes, I do. Yes, you do. Jacobo, do you have a desk? No,
un escritorio? You have a desk? Yes, I do. Yes, you do. Excellent. William, do you have pens? You have yes, pens? I do. Yes, you do. Okay. Yes, you do. Okay. Excellent. Very good. Let's continue, my friends. Let's see. I, my, you, your. Okay. This is la pronunciación. My, your. En este no se mira. Okay. Invert the color. Okay. Your. Así como se oye, it's so, my, your, his, her, it's, our, your, their. My name's Mario. Your house is far from here. His job is easy. His job, job es trabajo. His job is easy, fácil. His job is easy. Her time is short. Su tiempo es corto. Her time is short. Her time is short. Its name is Spike. Its name is Spike. Our class is interesting. Our class is interesting. Your office is clean. Your office is clean. Their company is downtown. Their company is downtown. Teacher, what's downtown? Centro de la ciudad. Downtown. El centro de la ciudad. Okay, downtown. Podría ser allá por catedral, ¿verdad? Podría ser allá por catedral o podría ser allá por la prensa gráfica. Ex prensa gráfica. Cine central, toda esa zona. Okay. Let's see. Questions? Questions? ¿Qué es Spike? Ah, Spike. Spike. Es un nombre de perro. Bueno, es común que le pongan a un perro Spike. Pero Spike es un, ¿cómo le podría decir? No sé cómo se llama en español. Pero se lo voy a dibujar. O le ponen Firulais. Cabal, le ponen Fido, Firulais, Firulais es común. Ok, es así. Algo así. Este es un Spike. Por ejemplo, algunos motociclistas tienen brazaletes con montón de Spikes. O si no, en el cuello andan así, con montón de Spikes. Ese es Spike. ¿Cómo se llama en español? No recuerdo muy bien, pero sí ya sé de cuál le dice. Esto. Dice, no se llaman chuzos, ¿no es verdad? Como púas, algo así se llama. Sí, claro. Algo así. Sí, pueden ser púas. Ok, aunque púas podrían ser más punzantes, pero sí. ¿Podrían ser púas? Yo creo que sí. Ok, porque no son como los de los carros, ¿verdad? Que tienen nombre de, o sea, como un espárrago. Ajá. Ok. Let's see. So, that is Spike. Any other question? So, Spike. Una consulta. Sí, dígame, José, Juan Carlos. Perdón que no levanté la mano. No hay problema. Acá en la,
dice, my name is Mario. Ajá. Y aquí, estoy viendo acá que aquí vamos en este orden, ¿verdad? De esa parte, ¿verdad? Entonces, luego dice, your house is, y así. Y se podría decir, en este caso, your name is Mario, ¿no, verdad? Sí, claro. Sí. Sí. For example, your name is Juan Carlos. Your name is Juan Carlos. Ajá. Si estoy hablando con Carolina, le digo, Carolina, your name is Carolina Stephanie Hernández, right? Your name. Maritza, your name is Maritza Lizeth. Estoy confirmando. Y ella me dice, no, teacher. Mi nombre es Madonna, ¿ok? Teacher, Madonna no. Mejor cantante, ¿ok? So, ok, so you have the idea, ¿ok? Thank you, Juan Carlos, for the question. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, no. No. Okay. Okay. Teacher. Yes. Thank teacher, solo una consulta. Veo que se repite your en la parte de arriba y en la parte de abajo también, antes de there. Sí. ¿A qué se debe eso? Vale. Este es segunda persona singular. Este es segunda persona plural. Este es suyo, de usted. Y este es vuestro. Segunda persona del plural. Es, hasta aquí terminan los singulares. Todos estos son singulares. Ya estos son plurales. Primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural. We, our, nuestro. You, your, vuestro. They, their, de ellos. De ellos. Y en este no les he puesto. Podría ser your office is clean. Vuestra oficina es limpia. O podría ser su oficina de usted es limpia. Uh-huh. Ajá, es que eso tenía la duda porque como en ambas se ponían similares, ¿verdad? Pero es como que un poquito, ahí es un poquito confuso. Para sí, ahí es cuestión de interpretación porque no existe otra forma. Es la misma forma para singular y para plural. Uh-huh. Ok, perfecto, gracias. No problem. Let's continue. Again, my, your, his, her, its, our, your, their. Repeat it for me. My. 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 Your. 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 His. 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 Her. His. Her. 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 It's our, your, there, there, there. Nice, thank you. Now, attendance, attendance. Okay. Vamos a la attendance. Alex. Present. Excellent. Carolina Stephanie. Presente. Excellent. César Daniel. Okay. Edgardo Ernesto. Edwin Ernesto. Fabián. Presente. Excellent. Jacobo de Jesús Gómez. Juan Carlos Morales. Presente. Excelente. Presente. Presente. Aguilar. Yes. Presente. Excelente. Karen. Ok. Ajá. Le queda bonito el casco. Ok. Yes. Ajá. Gracias. Yes. Laura Guadalupe Fuentes. Laura. No, Laura. Ok. Presente. Yes. Ok. Luis Alberto Olano. Presente. Excelente. María Elena Linares.
Present. Excelente. Maritza Lisette Morales. Present. Excelente. Marvin Ernesto Calderón. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excelente. Xenia Judith Peña. Okay. Susana Francisca Maya. Present. Excelente. Wilber Fernando Aquino. William Alexander Ramírez. Presente. Excelente. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excelente. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excelente. Bien venezolano el apellido, ¿verdad? Moreira. Okay. De verdad, yo no sabía. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Excelente. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excelente. Very good. Okay, let's continue, my friends. Let's continue. Okay. In the group, you will practice this. Van a practicar esto en el grupo. Who is this man? Juan Carlos. Juan Carlos, yes. Juan Carlos Morales. Juan Carlos Morales, okay. So, yes. Who is this man? Brad Pitt. Yes, Brad Pitt. Brad Pitt. So, we're going to say, what's his name? His name is Brad Pitt. Todo esto lo van a completar con his. Todo esto es de his. His. Y aquí vamos a completar acerca de esta señora. What's her name? Angelina Jolie. Her name. Angelina Jolie. Her name is Angelina Jolie. Angelina Jolie. And we're going to say Jolie quiere decir bonita en francés. Ella es francesa. Bueno, la familia es francesa. Voigt. Angelina Jolie Voigt. Jean Voigt, el papá. Jean Voigt. Y una francesa. No una tostada francesa, no, una francesa. Okay. Una señora francesa, la mamá. Ok, imagine. So, what's her name? Her name is Angelina Jolie Voigt. Ok, practice. Practice with your partner. Ask and answer the questions. Only these two. Ok, página 11 y 12. Ok, let's go to the groups and practice. Teacher, ¿podría nada más pronunciar una vez más uno de los dos párrafos, nada más para escucharlo como se pronuncia, por favor? Uno, ok. What's his name? His name is Brad Pitt. What does he do? He's an actor. What's his favorite food? His favorite food is pupusas. What's his favorite TV program? His favorite TV program is Friends. Porque ahí sale Aniston. Okay. What's his favorite kind of music? His favorite kind of music is pop. Pop music. Okay. What's her name? Her name is Angelina Jolie Voigt. What does she do? She's an actor. Puede decir actress or actor. She's an actor. What's her favorite food? Her favorite food is mondongo. Okay. What's her favorite TV program? Her favorite TV program is Ugly Betty. Ugly Betty. What's her favorite kind of music? Her favorite kind of music is salsa. But she likes bachata too. So her favorite kind of music is salsa and bachata. Okay. So now let's practice in the groups.
Let's see. Okay. We are in the groups. No. Okay. Wait. ¿Alguien abrió grupos? Veamos de quién esta ventana. De Carolina es. Carolina abrió grupos. Traviesa. No, es ok. Está bien. Está bien. Solo que voy a abrir los grupos. Cierren este grupo, por favor. No sé cómo hacerlo. Es que se trabó. Lo siento, algo toqué, no sé qué toqué. Ah, no tenga pena. Solo, ¿y ahora cómo lo cierro? Váyase aquí donde dice los cuatro cuadritos. Los cuatro cuadritos. Ok. Aquí le voy a, aquí, no se preocupe, don't worry. Se lo voy a quitar yo el mando. ¿Le doy stop? Sí. Ya estuvo, ya estuvo. Ya le quité el mando de todas formas. Ok. The groups are opening, please join. Okay, group one, Edwin, Maritza, Tatiana, Juan Carlos. Pueden compartir pantalla. No se le escucha. Yo tengo problemas de internet, por eso es que no me deja abrir la cámara. Ok, no se preocupe. Si tiene ese problema, mejor guarde. Y escucho bien recortado, no sé por qué. Guarde recursos, no abra la cámara. Okay. Juan Carlos en compañía, you may begin. Uno va a Laurita, Alex, Jani, Carolina, you may begin. Excellent. Uno antes de ese. Echo, that's it. Okay. Teacher, está por ahí. Yes, tell me, my friend. Disculpe. The pronunciation, what does he do? What does he do? What does he do? Okay. What does he do? Y ese se completa con he. He's an actor. What does he do? Quiere decir qué hace él para vivir. He's an actor. He's an actor. What does he do? He's an actor. What does he do? A mechanic. What does he do? He's a lawyer. What does he do? What does she do? What does she do? She's a secretary. What does she do? She's an engineer. What does she do? She's an architect. What does she do? She's a doctor. Mm-hmm. What does he do? He's okay.
What's his name? His name is Brad Pitt. Y responde, what's his name? His name is Brad Pitt. What does he do? He is an actor. What's his favorite food? Mm-hmm. What's his favorite TV program? His favorite TV program is Friends. What his favorite kingdom music? His favorite king of music is pop. Music? Kind of music. Hoy pregunta a usted Luis y responde Kelly. Okay. What's her name? What's his favorite king of music? His favorite king of music is pop. Pueden compartir pantalla. You can share screen. Pueden compartir pantalla. No sé cómo se comparte la pantalla. Sí, está igual. En el centro hay un botoncito verde. Un cuadrito verde con una flechita. Ahí dice share screen. Uno le da clic ahí y escoge lo que va a compartir. Eso es todo. Y le da share. En la esquina le aparece share. Eso quiere decir compartir. Gracias. Ok. Hoy voy yo con Angeline. Ajá. What's her name? Her name is Angelina Jolie Boy. What does she do? She's an actor. What's her favorite food? Her favorite food is mondongo. What's her favorite TV program? Her favorite TV program is Angry Betty. What's her favorite kind of music? Her favorite kind of music is salsa. María Elena. Mande. Podrían ir una pregunta y el otro responde. Pregunta. Respuesta. Pregunta, respuesta. Podría ser. Ok, pero está bien. No, es ok. Ajá. Okay. ¿Comienzo yo, compañeras? Ok. Sí, está bien. What's his name? His name is Brad Pitt. What do is he do? Kings and actor. No. El profe. No escucha, profe, porque los demás compañeros no escuchan. Solo Tatiana y mi persona. Voy a salir porque hay música y no me deja subir el video. Vaya, está bien, sí, que estamos practicando solamente con Tatiana porque los demás no tienen audio. Vaya, Tatiana, si te pregunto lo de Angelina Jolie. Vaya. What's her name? Es que se escucha así como que la música al fondo, no sé si le puede bajar. Ese es mi hermana, baja el volumen. Vaya, tú. What's her name? Her name is Angelina Jolie Boyd, algo así, creo. El otro apellido no lo puedo conocer. Boyd, está bien, Boyd. Boyd, ok. She's an actor. What's her favorite food?
What's her favorite food? What's her favorite food? Her favorite food is mondongo. Mondongo, okay. What's her favorite TV program? TV program. Así como vimos el alfabeto. TV program. Bye. What? Eso es como, y es lo raro porque es, cuando dice uno febrero es February, ¿verdad? Entonces es como que yo tengo muy anclado eso de febrero. Ajá. Pero no sé si es así, que es February o es favorite. O sea, porque ahí es donde me confundo con eso. Le preguntamos al teacher porque no estoy segura. Ajá, yo también me confundo. Sí, a ver qué tal. Bueno. What's her favorite? Como febrero, entonces, sí. No. Favorite. That is February. 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 Yes, it's favor. Así está bien. Así sería. Sí. Así dice favorite. Que es. Favorite. Ok, vamos a volvemos. La tienen que pronunciar favorite. Creo que de todo el vocabulario solo favorite. What y what es, ¿cómo sería? ¿Sería what con esta apóstrofe la S? ¿Es what o what? What's your name? Uh-huh. What's your favorite? Ajá, es la misma pregunta, ¿verdad? Favorite. Que no hacemos What's your name? Your name is... What? Teacher, ya repasamos, no sé si lo va a la sala principal o... Let's go to the main group, yes. Okay. Beautiful dog, right? Definitely not really. I don't like his dog. Yes, Juan Carlos. Sí, solamente comentarle que en el ejercicio atrás, no sé por qué razón me sacó del grupo, me salí del grupo, no me salí yo, sino que automáticamente salí del grupo y no estuve participando con los compañeros. Escribí y me mandaron un enlace, pero sí yo les comenté que estaba adentro, pero no adentro del grupo. O sea, no pude participar, Ticha. En el próximo, primero Dios que sí. Ok. Sí. En el próximo, primero Dios que puede. Oye. Ok, let's continue. Beautiful dog, good dog. Ugly dog. Ok. Possessive nouns. Vamos a los... Esos eran los adjetivos posesivos.
Su casa, mi casa. Your house, my house. Your house, my house. Noun, possessive nouns. Possessive nouns. Vale. Aquí, ¿cómo lo trabajamos eso? Solo decirles que con este se usan posesivos para 3, 4 casos. Pero como aquí no vamos a usar los 4 casos, solo les voy a mencionar 2. Okay. People and animals. People and animals. ¿Podría comentarnos los otros 2, por favor? Solo como para conocimiento general. Creo que no, porque nos van a estorbar. Gente y animales. Van a estorbar y más adelante sí. Tienen que ver. En el intermedio lo van a ver. Entonces, no quiero que les estorbe eso, porque van a estar pensando y se me van a divagar. Entonces, esto. Y si ustedes manejan bien esto, les prometo que les digo los otros 2. Ok, vamos a empezar a caminar antes de correr. Ok, so. Let's see. People and animals. Ok, why people and animals? Son los que, con los que expresamos posesión. Digamos, The boy, apostrophe, S. The boy's house. La casa del chico, la casa del muchacho. The boy's house, la casa del muchacho. Esta apostrophe S es un posesivo para nombres. Quiere decir de. La casa de el chico. The boy's house. Se usa en los casos cuando no podemos usar his, her o los otros. Porque no hay referente. Okay. Veamos. Animals. Firulais, decía un compañero ahí. Firulais. Tail. Okay. Puede poner firulais como el nombre del animalito termina en S, puede poner solo la apóstrofe. Pero cuando habla es preferible mencionarlo como algo diferente, digamos así. Firulaises. Ups, cambió de color. Ok. ¿Alguien levantó su manita? ¿Tatiana? Una pregunta. Bueno, no sé si me podría explicar un poquito, bueno, nuevamente lo que está explicando ahorita porque no lo entendí, porque usted dijo de que se pone como el apóstrofe, ¿qué es? Bueno, la S al final, the voice house. Así sería, ¿verdad? Sí, the boy's house. Pero digamos que no se ocupa el his o más, bueno, no se ocupa el his porque no hay tercera persona, ¿verdad? Tatiana, ¿me hace un favor? ¿Me hace un favor? Dígame. Cuando termine de explicar, usted me pregunta. Si no, no le quedó claro cómo se lo expliqué, me pregunta y yo se lo vuelvo a explicar. Ok, bueno. Ahorita no he terminado, estoy empezando. Apenas un ejemplo. Okay. No, está bien, bueno. Entonces, por eso comprendo que no hayan entendido todavía. Y sí, se lo voy a explicar lo mejor que pueda, pero si de todas formas eso no es suficiente porque no tengo mucha habilidad, me preguntan y yo con gusto le explico. Oye, o sea, voy a terminar y si hay dudas, entonces con gusto yo explico. Firulais ears, las orejas de firulais. Como el posesivo se forma con la S,
¿verdad? Entonces ya la S ya aparece aquí, puede poner solo el apóstrofe. ¿Ok? Y aquí dice las orejas de Firulais. ¿Ok? Firulais ears. Pero en la, aquí, si está hablando, como no ve lo escrito, no ve que lleva el apóstrofe. Entonces no sabe que es un posesivo. Entonces es más conveniente que le agregue la otra S. Y entonces le sonaría como Firulaises. Firulaises ears. Firulaises ears. Aquí sería las orejas de Firulais. Pero en este, como usted dice, hace una nueva sílaba. Firulaises. Entonces se sabe que es posesivo. Cuando se oye, si se lo pongo así, la primera forma está perfecta para leerlo. Usted ve, cuando la lee, cuando la ve, ve el apóstrofe. Entonces dice, es posesivo. Pero si no lo está viendo, solo lo está oyendo, es preferible la segunda forma. Porque la segunda forma le indica, le da el sonido que es un posesivo. Que es un posesivo, aunque no lo esté viendo, como lo escucha, entonces ahí le ayuda. Firulais ears. Y es lo mismo. ¿Cuándo se puede usar esta forma? Cuando el nombre del, digamos, de la persona que posee, termina en S. Ok. Vamos a ir a mi pizarra. Ok. Sí, abrí una. Okay. Veamos. Aquí, este es singular y el plural. Veamos si primero singular y plural. The boys bicycle. The boys bicycle is new. The boy's bicycle is new. La bicicleta del muchacho es nueva. The boy's bicycle. La bicicleta del muchacho es nueva. The boy's bicycle. Ahora veamos la forma plural y lo comparamos. Ok. El plural de boy es boys. The boys. Y ahí ve que está en plural. Tiene la S. Entonces, cuando es un poses, cuando es plural, solo usted pone la S nada más. Después de la S le pone solo la apóstrofe. The boys bicycles. The boys bicycles are new. Okay. Otra vez, si es singular, termina con la Y. Entonces, en la forma singular, usted pone apóstrofe y S. Pero si es plural, termina con la S. La S representa el plural. Entonces usted ya no agrega una S porque ya está esa S. Solo agrega el apóstrofe. Y esto le indica el posesivo. Y esto da igual en si usted lo está leyendo o lo está viendo o lo está solamente escuchando. Lo mismo, no se puede poner nada más. Solo es eso. The boy's bicycle is new. Sí, puede ser confuso, pero igual es la única forma. ¿Okay? Es cuestión de práctica y uno se acostumbra, pero sí es difícil. The boy's bicycle is new. The boy's bicycles are new. Las bicicletas de los chicos son nuevas. La bicicleta del chico es nueva. Ok, veamos aquí. Girl. Chica, girl. Entonces usted pone apóstrofe S. Ese sería el posesivo de girl. Pero ¿qué pasa si es plural? Girls. Entonces ya no le pone S. ¿Qué hace? Solamente le pone el apóstrofe. Girls. Pero ¿qué pasa si es irregular? Si es irregular, no lleva S, ¿verdad? Entonces usted le puede poner apóstrofe y S. No importa. For example, women.
Women es la forma plural de woman, mujeres. Entonces usted le puede poner así. Y dice women. ¿Qué dice ahí? De mujeres. Por ejemplo, dice women's room. Cuarto de mujeres, o sea, el baño. Baño de mujeres, women's room. Okay. Girls. Suena lo mismo, pero el contexto le va a decir si es singular o plural. Ok. Esto es por primero. Lo segundo. Veamos. Daniel has a dog. Daniel's dog is big. Okay. Daniel tiene un perro. El perro de Daniel es grande. Claro, el perro de Daniel suena raro, pero es el español nuestro. Perro de Daniel. Okay, Daniel's dog is big. El perro de Daniel. Sí, el perro de Daniel suena ofensivo para Daniel, pero si él tiene un perro, pues ni modo, perro de Daniel. Okay, Daniel has a dog. Daniel's dog is big. Okay. María has a store, una tienda. María has a store. María's store is on this block, en esta cuadra. La tienda de María está en esta cuadra. María's store is on this block. Block es cuadra. ¿Es cuadra? No, es cuadra. Okay. Cuadra, block. María's store is on this block. Okay. La tienda de María. Ok, regresemos a la presentación. Veamos. Possessor es el nombre de la persona. ¿Qué vamos a poner el nombre de la persona? Digamos que queremos poner Tatiana, ¿ok? Pongamos Tatiana. Dejámoslo grandecito para que se vea más. Tatiana's last name. Tatiana's last name, el apellido de Tatiana. Tatiana's last name. Tatiana's last name is Escobar. Tatiana's last name is Escobar. Tatiana's last name is Escobar. Ok. Digamos que queremos decir Tatiana's hair. El cabello de Tatiana, como decimos comúnmente, el pelo de Tatiana. Cabello es mejor. Cabello de Tatiana is. ¿Qué distintivo le ponemos? Curly. Curly. Ok, es colochito, Tatiana. Yes. Yes, ok. It's curly. Excellent. Ok. Tatiana's hair is curly. Ok, excellent. El cabello de Tatiana es colocho. Tatiana's hair is curly. Okay. Tatiana's eyes are blue. Los ojos de Tatiana son azules. Tatiana's eyes are blue. Ahora vamos a usar el nombre de Juan Carlos, pero solo usemos Carlos. Okay.
Carlos, watch. Podemos decir así, Carlos, porque como termina en S y la S no es plural, tenemos dos opciones. Podemos solo la apóstrofe, ¿verdad? Si es para lo escrito, solo la apóstrofe. Carlos, watch. Pero si es para digamos, oírlo, es mejor. No es obligatorio, pero es mejor si decimos Carlos says watch. Carlos says, esto se pronuncia says. Carlos says. Carlos says watch. Carlos says watch. El reloj de Carlos. Carlos says watch. Ok. Ahora vamos al plural. Veamos cómo la S está después del apóstrofe en el singular, ¿verdad? Tatiana's last name. Pero en el plural, ¿qué es lo que va primero? Ya le doy la palabra, Susi. Oye, en un momentito le doy la palabra. Ok. En la primera, el apóstrofe va antes de la S. Pero en el plural, primero va la S y después el apóstrofe. Y la S es parte del nombre plural que vamos a poner aquí. ¿Ok? ¿Qué podría ser? The girls. Y lo vamos a unir porque es una sola palabra. The girls' shoes. Los zapatos de las chicas. The girls' shoes. The girls' shoes. Los zapatos de las chicas. Es plural. Las chicas. De las, los zapatos de las chicas son complicados. Okay? Are complicated. The girls' shoes are complicated. Yes, Susie. En el caso, me surgió una duda con lo del nombre de Juan Carlos. Porque si a él le gustara que le llamen con los dos nombres, siempre se le pondría la, al último nombre el ¿cómo se llama? El apóstrofe. La de la S, el apóstrofe. Sí, yo le quité el Juan, no porque no me guste el Juan, porque Juan se llama mi hermano y me gusta el nombre, es bonito. Iván en ruso. Johanan, el nombre original. Es bonito, sí. No, yo no lo puse ahí, no por eso, sino por espacio. Espacio. No. Ajá, no, yo sé, pero me surgió la duda. No, pero o sea, me surgió la duda que si, digamos, tuvieran los dos nombres, siempre fuera hasta el final. Sí, como el posesivo incluye los dos nombres, ¿verdad? Entonces pone Juan Carlos says watch. Sí. Pero aquí fue más por pereza que por otra cosa. No, pero me surgió la duda. No, tienes razón. No hay problema. Gracias por la pregunta. Ok. Yes. Ok, so girls' shoes. Los zapatos de las chicas. Ok, veamos otros. The secretaries, aquí estamos plural. Ponemos ese. The secretary's uniforms. Are not appropriate. Uniformes de las secretarias no son apropiados. Son muy cortos. Y dice, the secretary's uniforms are not appropriate. Están muy cortos. ¿Quién estaría hablando? ¿Una mujer o un hombre? Si dice, the secretary's uniforms are not appropriate. El papá. Echo, el Alex, el papá. Ok, yes, el papá. Excelente. Está. Sí. Yo le diría, hija, muy corto. Ok. So, the secretary's uniforms aren't appropriate. Los uniformes de las secretarias son inapropiados.
los uniformes de la secretaria. Ponemos la palabra en plural y solo ponemos, si el plural termina en S, solo agregamos la apóstrofe. Ya no ponemos S, no podemos. Es regla. Ponemos S cuando la S es parte del nombre y la S no representa plural. Ok. ¿Qué pasa si es un apellido? Ah, ok. Digamos, de Pérezes. De Pérezes, ¿puede ponerlo así? De Pérezes o de Pérezes. Así. De Pérezes, house is new. Ok. La casa de los Pérez. La casa de los Pérez es nueva. The Pérez's house is new. The Pérez's house is new. Ok. Los ejemplos. Veamos ejemplos. My boss's name is Raúl. El nombre de mi jefe es Raúl. My boss's name is Raúl. My sister's house is near. La casa de mi hermana está cerca. My sister's house is near. Jessica's job, el trabajo de Jessica o el empleo de Jessica, is very hard. Okay. My brother's car is new. El carro de mi hermano es nuevo. My brother's car is new. My friend's house is nearby. Casa de mis amigos está cerca. My friends, plural. La casa es una casa, pero mis amigos viven en esa casa. My friend's house is near. Y vamos a ver que no importa el posesivo plural, si el objeto es singular, el verbo es singular. My friend's house, ¿cuántas casas? Una. Is. Si fuera, my friend's houses are. Porque houses es plural, ¿verdad? Ok, aquí sí. The boys' bicycles, cada chico una bicicleta, are new. The boys' bicycles are new. Las bicicletas de los chicos son nuevas. The boys' bicycles are new. The ladies' room is crowded. The ladies' room is crowded. El baño de las chicas está lleno. Está lleno. It's crowded. Un montón de chicas ahí. The ladies' room is crowded. The girls' blouses are new. Las blusas de las chicas son nuevas. The girls' blouses are new. The girls' blouses are new. Ok. Ahora sí. Tatiana, ¿tiene alguna duda? La verdad es que me aclaró bastante. Digamos que es como el, quizás como el digamos que es como parecido al su de, el his, el her, es como un de, prácticamente como que. Es prácticamente, sí. Solo con la diferencia que puede decir his cuando ya usted sabe qué persona y la persona a la que le está hablando sabe qué persona usted se está refiriendo. ¿Verdad? Si usted, si sí, porque sería como en tercera persona. Porque usted dice, si yo le digo a usted, his car is new. Y usted me dice, ¿el carro de quién? Sí. Porque yo le digo, el carro de él, ¿verdad? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? ¿Y él se enamoró de ti? ¿Ah? ¿Y quién es él? ¿De dónde es? Exactly. So, and who is he? Who is he? Entonces, ahí es donde, si no ha mencionado el he, ahí es donde usa el nombre. Carlos's car is new. Y allí no tiene que haber mencionado nada. Patada al pecho de una sola vez. Carlos is new. Carlos's car is new. Ese es,
Pero tiene razón, Natiana, es parecido. Ok. Now the exercise. Let's do it together, porque quiero que estemos claros. Ok. Tatiana tiene el honor de ser el número uno. You do number one. Digamos que sería como conjugar la pregunta, ¿verdad? Sí, tiene que hacer el posesivo aquí. ¿Dónde va el posesivo? Entre estos. Vean los ejemplos. Sería, como los ejemplos aquí. Sería my partners. Uh-huh. My partners. Name is Mario. Exacto, solo ponemos apóstrofes. Aquí. Solo, vamos a poner aquí, apóstrofe, yes. Quedó signo de dólar, pero no era esa la idea. Ok. Sí, sí, sí. My partner's name is Mario. Eso sería. Ok. Okay. Susie, you want to do two? My sister's husband is young. Mm-hmm. El esposo de mi hermana es joven. My sister's husband is young. Husband. Oh, husband. Esposo. Husband. Okay. Carolina. Jessica's office is on this floor. Ajá. Jessica's. Jessica's office. Office is on this floor. Jessica's office is on this floor. This floor. Excellent. Very good. Emerson. My brother's secretary is very tall. Yes, my brother's secretary is very tall. Excellent. Okay. Uh-huh. Jacobo. My friend's business is successful. 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 Ajá. Exitosa. El negocio de mis amigos es exitoso. My friend's business is successful. My friend's business is successful. Okay. Juan Carlos, number six, please. Okay. The voices. Solo boys. Ah, okay. The boys, porque es plural, ¿verdad? The boys' school bag are old. Yes, the boys' school bags are old. Teacher, what are school bags? Bolsones. Bolsones. Los bolsones de los chicos son viejos. The boys' school bags are old. Okay. María Elena. The ladies' room is very neat. Very neat. Yes. The ladies' room is very neat. Es nítido. Pulcro. Es muy pulcro. O como dirían los argentinos. ¿Cómo dirían los argentinos? No. Se los dejo de tarea. Ok. Una subpalabra que usan para todo. Queriendo decir pulcro, nítido. Ok. The ladies' room is very neat. Ok. Veamos. Who else? Karen, number eight, please. The girls' work is easy. Excellent. The girls' work is easy. El trabajo de las chicas es fácil. Okay. No. Bien difícil. Ah. Okay. Let's see. Exercise. Possessive.
purpose to express possession. Ok, vamos a completar esto y lo vamos a usar. Vamos a hacerlo en el grupo. This is my sister. Her name is Erika. Complete with my, your, his, her, ours, etc. El posesivo que sea necesario. Ok. This is my sister. Her name is Erika. These are my parents. Their names are Julio and Lea. Ok. Let's go to the group. Page 18. Página 18. Page 18. Teacher, ahora las canciones en inglés comienzan a tomar sentido. Excellent. Nice. Yes. Okay. Breakout groups. Vamos. Con breakout groups. Podemos compartir pantalla. Hola Edwin, hola Tatiana. Hola, hola. Hola. No buscaba la página todavía. No sé si... This my sister. This her name is Erika. This is my sister. This is my sister. Her name is Erika. Bueno, ahora el number two. This. Thank you, teacher. ¿Cuál es la página? Esa. This is my sister. ¿Esa era? Yes. Thank you. Sí, sí, pues. Entonces sería, this is my sister. My name is Erika. These are my punters. Her name. Esta es mi hermana, su nombre es Erika. This is my sister. Hay que completar el. Sí, hay que completar. Con la que arriba. Con más. Es. Her, con ella es is. Is. Her name. His es para ellos, para él. Her name is Erika. Ok, ya entendí. Entonces, they are my parents. My names are Julio y Lea. Así. Their name. There. Porque es Julio y de Lea. Entonces, their names. Their names are Julio and Lea. These are my parents. Their names are Julio and Lea. Okay. This is are my brothers. In my... My brothers and me. En mí es. Sí. These are my brothers and me. Ok, en mí. Entonces somos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el posesivo de nosotros? Sí. Your names are. ¿Cuál es el posesivo de nosotros? Our. Or. Our. Our. ¿Qué es? Our. Sí.
Our name. Our name se fue la pantalla. Puede volver. Que vuelva, por favor. Teacher. Sorry. Una consulta. Aquí, these are my brother, pero no sé, ahí no tengo dudas. Ok. Tu hermano, usted, cuando usted habla, si yo digo, mi hermano y yo, es que nosotros. Sí, nosotros. Posesivo, our. Our. Sí. Y aquí, this is our puppy. This is your puppy. Sí. Chuchito. Your. Ah, ok. Ajá. Your puppy. Diría. Your name, diría. No. No. Oh, quiero ver. ¿Cuál es el posesivo de un animal? El it. Ajá. It's. Its name it. Is Canelo. No Álvarez, solo Canelo. No el boxeador. Okay. Sería. Its name. Así, ¿verdad? Its name. Its name. Mm-hmm. Solo que con mayúscula. Perfecto. Ah, bye. Ok. Excelente. Ahí déjenlo así. Pero en la plataforma sí, recuerden. Ok. My name is Jaime. Where was your name here? What? Tu nombre. Es el nombre. My name is Jaime. What's your name? Por eso le emparé. Your name. You, what's your name? You. Your. My name is Canelo. It's not. No, his name is Canelo. Ajá, porque es un perro. Un perro. Ajá, un perro. Sí, correcto. Sí. Uh-huh. My name is James. What's his name? What's your name? Ajá, uh-huh, porque dice mi nombre es Jaime. ¿Cuál es tu nombre? Va? Uh-huh. What's your name? Ajá. La 6, my house is small. But your house is big. Luego sigo yo. They are my friends. Our names are John and Craig. Hello, everybody. My name is Paul. How are you? Uh-huh. Hey, is that your boss? Yes, his name is Luis. Hey, is that your new secretary? Yes. My name is Silvia. Her name is Silvia. Hablando de la secretaria. Su nombre es Silvia. Uh-huh. Ok. Aquí me falta bastante para entenderla. Me equivoco. Poquito. Poquito. Empezamos otra vez. Bye. Hi, teacher. Hello. It's time for attendance. Time for the attendance. We have 14 and counting. 14, 15. Okay. The others will join.
Alex Enoch. Alex Ramirez. Yes. Excellent. Carolina Stephanie Hernández. Presente. Excellent. Edgardo Ernesto González. Edgardo Ernesto González. Okay. No, didn't come. Okay. Edwin Ernesto Fabián. Presente. Jacobo de Jesús Gómez. Presente. Excellent. Juan Carlos Morales Quintanilla. Presente. Excellent. Karen Elizabeth Ramos. Presente. Excellent. Laura Guadalupe Fuentes. No, Laura. Okay. Luis Alberto Olano. Presente. Excellent. María Elena Linares. María Elena Linares. Presente. Excellent. Maritza Lisette Morales. Okay. Maritza. No. Okay. Marvin Ernesto Calderón. Ya le di la manito, Laura. Sí que está presente. Okay. No problem. Marvin. No, Marvin. Okay. Marvin didn't come. Mónica Marisela Martínez. Presente. Excellent. Xenia Judith Peña. No, Xenia didn't come. Susana Francisca Amaya. Present. Excellent. Wilber Fernando Aquino. Wilber. No, Wilber. Okay. William Alexander Ramón. Presente. Excellent. Yanira Patricia Díaz. Presente. Excellent. Nice. Emerson Eli Moreira. Presente, teacher. Excellent. Nice. Kelly Elizabeth Padilla. Presente. Nice. Very good. Tatiana Vanessa Escobar. Present, teacher. Excellent. Nice. Okay. Ladies and gentlemen, hoy se queda Edgardo Ernesto González. Pero como no vino. Okay, teacher. Good night. Okay, yes. The other people, thank you very much for staying. Okay, thank you very good night. 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 Take care. Sleep well. Okay. Sleep well. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Feliz noche. Feliz noche. Good night. Happy night. Good night. Teacher, yo tenía problemas de conexión. Cuando pasó asistencia, no dije presente. No se preocupe. Ya le había puesto. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya le había puesto presente. Don't worry. See you tomorrow. Que descanse. Gracias. Okay, thanks. Bye, Monica. Good night. Take care. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse. Hasta mañana. Gracias. Bye. This is my sister. Her name is Erica. These are my parents. Their names are Julio and Leah. Their names, sus nombres de ellos.
These are my brother and me. Our names are Luis and Oscar. This is my puppy, or this is your puppy. Its name is Canelo. My name is Jaime. What's your name? My house is small, but your house is big. Your house is big. These are my friends. Aquí tiene que ser these. These are, not there. Queda feo. These are my name. This, okay. These are my friends. Their names are John and Claire. Their names are John and Claire. Hello, everybody. My name is Paul. How are you? Is that your boss? Yes, his name is Luis. His name is Luis. Is that your new secretary? Yes, her name is Silvia. Her name is Silvia. Okay, what's Herman's? Okay, what's Herman's full name? What's Herman's full name? His full name is Jose Herman Martinez Gutierrez. What's Herman's first name? His first name is Jose. What's
Jose's middle name? Jose's middle name is Herman. What's his last name? What's Jose's last name? It's Martinez. What's Jose's job? He's a truck driver. Okay. Just for the exercise. Okay, ladies and gentlemen. What's your brother's okay. What's your brother's name? What's your brother's name? What's your brother's full name? What's your brother's full name? His full name is Jose Herman Martinez Gutierrez. What's your brother's full name? What's your brother's first name? His first name is Jose. What's your brother's middle name? My brother's middle name is Herman. What's your brother's last name? My brother's last name is Martinez. What's your brother's job? My brother's job is truck driver. What's your sister's full name? My sister's full name is Maria Vilma Herrera de Serrano. Okay. What's your sister's first name? My sister's first name or her first name is Maria. What's your sister's middle name? Her middle name is Vilma. What's your sister's last name? Herrera. What's your sister's job? She's a secretary. Okay, something like that. Yes. Thank you very much. Good night.